A continuación se dará el pronunciamiento de los congresistas de Peruanos por el Cambio, luego de su reunión con el señor presidente de la República. Buenas tardes. La bancada de Peruanos por el Cambio ha atendido una gentil invitación cruzada por el señor presidente de la República. Valga en verdad es una sesión de carácter permanente que hemos mantenido en este último año. Sin embargo, hoy en una sesión excepcional dado que estamos a puertas del mensaje presidencial y tal como lo venía haciendo con otras bancadas era más que necesario también compatibilizar un diagnóstico, un análisis de lo que ha acontecido en este largo año y también compartir algunos aportes que ha tenido bien brindar a algunos miembros de nuestra bancada. Creo que ha sido una reunión bastante auspiciosa y nos contagiamos del entusiasmo que el señor presidente nos ha transmitido. Mire, nuestra bancada en todo momento ha mantenido una posición sólida, eh, coherente, firme. Si bien eh, tiene un número limitado de 17 parlamentarios frente a 71, que es la otra bancada mayoritaria del Congreso, sin embargo, creo que con argumentación y con una posición política eh, sólida y firme, ha sabido transmitir un mensaje. De nuestra parte, y con la nueva elección de Luis Galarreta en la presidencia del Congreso, eh, ratificamos nuestra predisposición de comunicación fluida, de saber concertar. Y sobre todo que primen los criterios por la gobernabilidad de nuestro país. Mire, eh, han transcurrido escasas horas de la elección y juramentación del congresista de Luis de la como presidente del Congreso. En consecuencia, obviamente, la confianza es renovada y esperamos también que este mensaje de apertura democrática que, que lo ha brindado en horas de la mañana se mantenga en transcurrir de la gestión que como presidente tiene bien y sobre todo pensando en que esta no es una composición de una única bancada, sino es una representación pluripartidaria, todos tienen un nivel de atención y la responsabilidad de un país sólido de cara al futuro depende de toda la representación parlamentaria. Más que exigir, hemos eh, compartido lo que ya viene trabajando el Poder Ejecutivo, tanto en lo que es la huelga médica como en la huelga eh, de profesores. En el caso último, eh, el día de hoy se han reunido eh, funcionarios de la PCM con el dirigente de Sutero Regional del Cusco, señor Mesa, y se ha acordado la instalación a partir del día de mañana eh, de una mesa técnica. Entonces, si se va a instalar mañana, todavía no hay resultados, pero se muestra y se evidencia la buena predisposición de un entendimiento. En el caso de la huelga de salud, a nivel nacional, ya también hay bastante, eh, avances bastante importantes y son temas eh, de pliego de reclamos eh, atendibles que oportunamente la señora ministra Patricia García eh, ha posibilitado un entendimiento directo casi cotidiano y que está eh, eh, sobre la posibilidad de solucionarse cuanto antes. Esperemos que antes del mensaje presidencial, eh, obviamente por la salud de todos los peruanos, eh, ambos conflictos sociales pueden estar solucionados. Sí, por concluido, la pronunciamiento de prensa. Gracias. 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 Muy bien, muy bien. Bien. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.